Están con nosotros vecinos del barrio Trujuy, una zona muy popular del municipio de Moreno. Más concretamente vecinos, si bien digo, del barrio Trujuy, de la quinta conocida hace muchos años por episodios lamentables, sí, que lo tuvo como protagonista a Diego Armando Maradona. Vecinos de la ex quinta de Maradona, de la zona de Trujuy. Exactamente. Bueno, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a Adrián y a vos por invitarnos. Gastón, la verdad, y Margarita. Exactamente. En la cámara hay otros vecinos que también los acompañaron y en el barrio seguramente están todos prendidos. En el barrio somos un grupo así de 50 vecinos que empezamos este tema ya un poco antes de la gestión que comenzó Mariel Fernández, que fue a cuidar el barrio, empezamos a atender al barrio como vecinos. Bien. En ese momento pedimos, yo ya te había comentado anteriormente, pedimos la asistencia del municipio por un montón de cosas que no estaban al alcance nuestra, más que nada en infraestructura y bueno, insumos típicos que necesita el barrio para ¿Vecino del barrio mejorar. De toda la vida? ¿De Trujuy? No. En el caso mío, 43 años. ¿Y se acuerda del episodio que acabo de comentar yo, de Maradona agrediendo a los periodistas? Él compró la quinta en noviembre de 1980 y nosotros en 1981, febrero. Bien, sí. Triste episodio aquel de Diego, ¿no? Que lo tuvo como protagonista. Y en ese momento estaba mal Diego. Sí, fue mucha fama de golpe y bueno, y la personalidad de él llegó a hacer lo que hizo, pero es un hombre muy querido en el barrio, fue, dicen los vecinos, que se ha portado muy bien con la gente de ahí. Sí, es más, yo tengo la casa aquí, son casas quintas. Sí. Es más, está la de Lanús también pegada en ese sector, que hoy la tiene, bueno, un sindicato. En ese momento el barrio, bueno, te cuento lo de ahora, estoy en la casa quinta que es la del frente de la mía y pasan prácticamente uno cada dos días gente y le grita Diego Maradona o le va contando la historia, como yo estoy ahí en mi casa, le va contando la historia, acá pasó lo de Diego Maradona. Es un lugar emblemático para Trujuy salvar ese predio. ¿Recuerda en qué calle está ubicado el predio? Sí, Plus Ultra y Triunvirato. Bien. En esta quinta fue utilizada, como decíamos, por Maradona, por su familia, amigos, aquellos que concurrían al lugar. Y con el paso de los años, bueno, Diego dejó de concurrir por distintas circunstancias. ¿Hasta aquí qué pasó? Diego la vendió. Tengo información que había una deuda importante. Exactamente, sí, sí. ¿Y cómo fue que perdió la titularidad de esa quinta? Bueno, él avanzó con su vida y en ese momento se quedó a vivir, por lo que tengo entendido, la madre, que era Tota. Sí. Lo usaban casi de fin de semana y vivienda casi permanente porque estaban siempre ahí. En un momento la quinta empezó a presentar deudas y decidieron, bueno, venderla, que fue la que la vendió fue Claudia Villafañe. Se la vendió al gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia la cedió al municipio. Así vale. Exactamente, fue justo en el 2012. Acá justo traje el expediente que se firmó cuando se vendió la quinta. Decíamos polémico, Norman, porque... Donde hay un pedido de Maradona ahí. ¿Cuál es? El pedido, no, te lo puede leer. Claro. Tiene textual. No lo voy a leer, pero lo comento. Igualmente, nosotros tenemos una página que se llama Vecinos de Trujuy, es quinta de Maradona, es un Facebook. De golpe empezaron a subir seguidores, tenemos alrededor de 4.000 seguidores en un año, y ahí informamos todo. Subimos este expediente, subimos los expedientes de los plebiscitos que nosotros pedíamos, porque todavía no contamos el problema que se está generando en el lugar. Contalo porque se nos va el tiempo, por eso, dale. Bueno, es muy simple. El predio se dividió en dos partes. El municipio lo tomó y se... Lo compró la provincia de Buenos Aires. Sí. Con un pedido de Maradona... Con un pedido de Maradona que se use el predio para un bienestar para el barrio, para el barrio donde vivimos. Con una utilidad deportiva, de recreación, cultural. Tal cual. En ese interín estaba Scioli y formó la Escuela de Policía Juan Bucetich, que hasta el momento de hoy funciona y cada tanto egresan chicos de la academia de ahí. O sea, en una parte del sector predio. Exactamente, se separó. La cancha de fútbol. Se separó. En el sector de la quinta está funcionando la Escuela de Policía. Claro. ¿Y la otra parte? Tenía la pileta olímpica y tenía los vestuarios y un espacio maravilloso verde. Exacto. Que por una actitud muy rápida y muy sin consenso con los vecinos, de pronto se convirtió en un predio de móviles judiciales en chatarra. Y eso pasó en el 2021. Exactamente. Y eso además... Hace 3 años y pico, casi 4. Ahí estamos viendo imágenes de lo que dice Margarita, de lo que está contando Margarita. Claro.
Ahí hay autos que están siendo compactados. Exactamente. Esto está pasando en un sector de la Quinta. Esto fue la semana pasada. ¿Esto quién lo está haciendo? Lo está haciendo el municipio. Esto agravó la situación de problema ambiental. Cuando asume el gobierno Mariel Fernández, la verdad que se portó muy bien con nosotros, pero nos trajo este problema, que es un problema que lastima a los vecinos, más que nada en la salud. Dejando de lado que primero queríamos el patrimonio de Diego Maradona, pero hoy estamos siendo envenenados, lamentablemente, por el problema que nos genera todo. ¿De qué manera? ¿Con qué? Por la forma de trabajar que tiene. El barrio no está preparado para tener un depósito de chatarra de esa magnitud. Hoy se fue toda la chatarra prácticamente. Después de que nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el Consejo Deliberante, llegaron a pedirnos un tiempo para tener una nueva reunión. En ese tiempo, que pasaron 4 días, levantaron toda esa chatarra, mejoraron la tierra, no la mejoraron, le han tirado un relleno arriba de la tierra. No, que le habrán dicho que venían a un canal de televisión, ¿no? Se lo dije esta mañana. Creo que eso quizás aceleró. Se lo dije esta mañana. A ver si los funcionarios se manejan de esa manera. Lo que pasa es que todo el predio está contaminado. Con todo el periodo de hay estudios que avalan esto que ustedes dicen, lo de la contaminación. No, tenemos las muestras, no hicimos los estudios. Otra cosa. Pero cuando leemos biografía sobre el tratado de la tierra o la forma de compactación, no fue la que se usó en el lugar. No. El problema es que nos está generando, dejando del lado que el municipio está al tanto y nos promete que van a sacar los vehículos de ahí. Ajá. Pero nos prometió cuando eran vehículos estacionados. Hoy son vehículos compactados. Donde lo apoyan sobre la tierra. Son vehículos que están judicializados y que después de un proceso judicial hay una orden judicial que determina que sean destruidos. Exactamente. Y compactados. Exactamente. Pero la forma de compactación se hace o en un parque industrial o en un lugar más preparado. Acá directamente llevaron una compactadora móvil que la trasladan en un camión, la dejan en el lugar, aplastan los autos, lo dejan en esos cubos que veíamos en las imágenes y lo apoyan sobre la tierra. Como es un barrio pobre donde vivimos, porque tenemos es un barrio humilde, es el conurbano, hace un par de lluvias y no tenemos una infraestructura muy grande, no tenemos agua corriente, no tenemos gas natural, hay un montón de factores que al barrio le falta. No deja de ser lindo, pero le faltan esas cosas. Es el moreno profundo, digamos. Exactamente. En las lluvias pasadas, que fueron fuertes, hubo una inundación en las casas más abajo, porque es justamente una elevación, la Quinta de Maradona, donde el agua entraba a las casas unos 20 centímetros y quedaron marcadas todos los aceites, que no sabíamos qué era, hasta que desciframos que esos aceites provenían todos de la Quinta de Maradona, de tanta compactación que se hicieron en este mes pasado con estos autos. Y todo eso fue lo que investigamos un poco más y tenemos, ella Margarita es antropóloga, están por sacar un libro con un colega de ella en cuestión ambiental. Sí. Es muy entendida el tema. Es una gestión integral de residuos urbanos. Pero más o menos. De la ciudad de Buenos Aires. Pero el tema del residuo es muy importante porque los móviles son residuos. Y desde el momento que se asientan dentro del predio nos arruinaron el predio. O sea, ¿por qué? ¿Contaminan el suelo? Contaminan el suelo, contaminan el aire y además la compactación se hizo muy probablemente con las baterías y los aceites y eso fue lo que empeoró la cosa. No lo sabemos ciertamente, pero creemos que sí. Que es importante, que es en esta relación que nosotros ya como 3 años tenemos con el municipio, en una conversación bastante concreta en la que nos reconocen y demás, lo que creo yo que no se entiende es que en 43 años no hubo saneamiento ambiental, ¿no es cierto? Eso falta. La gravedad de contaminar un espacio verde implica lo más importante, que es la salud del vecino. Y yo creo que deviene por una cuestión, que es... Nosotros demandamos, pero resulta que la respuesta se toma en algún momento como un fait accompli, digamos como una cuestión de hecho consumado, sin que se consense o por lo menos nosotros tengamos alguna participación. Desde luego que pedimos, por un lado pedimos que nos informen por derecho, ¿no?, de información pública, pero por el otro lado la participación en las cosas que son de gravedad para alrededor de los vecinos, de pronto se corta. Entonces, es mucho el tiempo
en el que no nos responde. Ahí, acordate que la primera cosa, pedimos un informe que entró en el Consejo Deliberante y que de pronto del Ejecutivo nunca se respondió. Tuvimos respuestas. Pregunta... Importante es el estudio de impacto ambiental. Eso le quería preguntar. Una pregunta puntual al Poder de Síntesis, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí. Pero, ¿ustedes tienen algún ejemplo puntual más allá de esto de la casa con aceites, algún ejemplo puntual, una enfermedad, algún elemento? Esto es algo muy reciente. Es una muerte, es el del dengue. El tema es que, te vuelvo a decir, los vecinos toman agua de pozos. Los pozos, todos tienen un pozo de 60 metros de profundidad. Las primeras napas la usan, y estos aceites o fluidos que quedan como una esponja que la apoyan sobre la tierra, seguramente van a ser absorbidos. No te digo hoy, mañana, no lo sé. No investigamos en forma tan profunda. El municipio dice que lo van a sacar, que van a hacer de ese lugar un museo o un centro cultural. Bien. Pero bueno, todavía no tenemos respuestas. ¿Se reunieron en algún momento con la intendenta Maril Fernández? Ella nos prometió en persona. Tuvimos una reunión en mi domicilio. La fue relación es buena. En agradecimiento, porque nos han ayudado mucho. Yo creo que es un desconocimiento que tienen respecto de lo que es contaminación, de lo que es ambiental. Estamos atrasados respecto de eso. Y están a la espera que nueva comisión del Consejo Liberante se acerque a... Mañana tenemos una reunión en el lugar, no el jueves, porque mañana sería... Bueno, y ahí charlamos del tema. Seguramente nos van a explicar de la forma que proceden a trabajar ellos, que no es verdad lo que nos van a explicar, porque ya lo vimos, y la documentación que tenemos grabada y firmada es que lo hacían sobre la tierra, y en este transcurso de 3 días llevaron nylon, sacaron toda la chatarra. Es como el terreno contaminado. Es como que limpiaron un poco el lugar, como para hacernos creer a nosotros. Plantaron una escena, digamos. Exactamente. Que también se lo comenté a ella justamente el día de hoy. Así que tendremos esa reunión y con un futuro aprovechar el predio, que no sé qué decisión se tomará. Es una lástima, porque en todo el mundo se reconoce a Diego Maradona con muchas menos cosas, y Moreno, que es un partido que no tiene mucho lugar histórico, y este lugar todos lo reconocen, que Maradona tuvo una quinta ahí. Es una lástima que se pierda ese patrimonio. Hay un circuito turístico que creó el municipio por distintos lugares. La quinta de Maradona se la propusimos en su momento. Hay una cuestión que me parece importante, que el tema de Maradona nos da identidad y nos da sentido de pertenencia a un sector. Eso es fundamental, porque a través de los malos tiempos, de las crisis, de la falta de saneamiento, el prestigio de ese distrito está muy por debajo de los valores que tienen los vecinos en procurar, por demanda, mejorar el ambiente. Le pedimos que nos mantengan informados de lo que surja en la reunión del jueves, que continúe informando el municipio, si es que tiene respuesta. Me estaba mostrando algo cuando estaba terminando de hablar Margarita. Somos todos acá maradonianos. Mirá, nunca me hice un tatuaje. Mirá, un tatuaje. No, se hizo querer. Cuando recién salía de... Le agradecemos un montón. Gracias a ustedes. No, la atención de ustedes y la invitación. Pedimos 30 segundos más que permanezcan ahí sentaditos. Acá estamos. Nos vamos y luego seguimos charlando.